Bueno, eskerrik asko legebiltzarburu andrea, arratsaldean guztioi, eta, bueno, ba, ekingo diogu arratsaldeko eztabaidai. Como no podía ser de otra manera, a la hora de registrar las resoluciones que ahora serán debatidas, si se le puede llamar de alguna manera, hemos tratado de concretar de la mejor manera posible los argumentos que hemos planteado, que planteamos ya el viernes y que hemos planteado también durante esta mañana. Así, hemos registrado 55 resoluciones con el objetivo común de promover un sistema tributario que persiga los fines de suficiencia de ingresos, de equidad, de eficiencia, de redistribución de la riqueza, que incentive la actividad económica y la creación de empleo de calidad y que apoye la transición energética y fomente la igualdad entre hombres y mujeres. 55 resoluciones que pueden dividirse en cuatro grandes bloques. En el primer bloque marcamos 13 resoluciones sobre los principios generales que, a nuestro parecer, debe cumplir cualquier reforma fiscal que sea justa. Pedimos que se promueva un sistema tributario que persiga los fines de suficiencia de ingresos, equidad, eficiencia y redistribución de la riqueza. Pedimos que se promueva una reforma fiscal profunda que modifique el sistema tributario en su conjunto. Además, esta reforma, decimos, deberá realizarse con el objetivo de incrementar recaudación, ampliando la base del sistema fiscal y simplificando el sistema de beneficios fiscales, evitando así la elusión fiscal, de forma que la mayor parte de la carga fiscal no recaiga, como ahora, sobre los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena y aumente la aportación de las rentas del capital. Pedimos, a su vez, que se promueva una reforma fiscal cuyo objetivo sea la progresiva convergencia en presión fiscal con la media de la Unión Europea. Instamos también a que se realice una evaluación con perspectiva de género de las políticas fiscales que se aplican en la Comunidad Autónoma de Euskadi, analizando, como decíamos a la mañana, los diferentes impactos que en función del género tienen las cargas y los beneficios fiscales. Además, solicitamos la elaboración en un plazo de 4 meses de una guía que incorpore metodología y recomendaciones de políticas fiscales con principios y métodos feministas. Asimismo, instamos a que se realice en un plazo de 4 meses un análisis de impacto sobre el cambio climático que tienen las normas fiscales que se aplican en los 3 territorios históricos, en especial el efecto de los tributos indirectos y de las exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales aplicadas a las personas físicas y jurídicas. Proponemos también establecer tributos que incentiven a reducir comportamientos perjudiciales para el medio ambiente, que contribuyan al cambio climático o que supongan el uso desmedido de recursos naturales no renovables. También proponemos realizar un informe de coste-beneficio económico, social, de género y medioambiental en todas las partidas de gasto superior a 5 millones de euros que deben ser aprobadas por el Consejo de Gobierno. En un segundo bloque, enmarcamos una resolución en relación a la armonización, colaboración y coordinación fiscal. La resolución insta al Gobierno vasco y a las diputaciones forales a promover, desde el órgano de coordinación tributaria, el desarrollo de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de armonización, colaboración y coordinación fiscal, de forma que, llevados a efecto los trabajos técnicos precisos, puedan elaborarse las disposiciones normativas correspondientes para coordinar y armonizar la política fiscal en Euskadi en base a 3 orientaciones muy claras. Elaborar informe que analice el grado de armonización existente entre la regulación de cada uno de los territorios históricos en el plazo de 3 meses, trasladándose al Parlamento Vasco a los efectos oportunos. Elaborar también en el plazo de 6 meses las propuestas normativas que sean precisas para desarrollar la Ley 3/1989 de armonización, colaboración y coordinación fiscal, trasladándolo también al Parlamento. Tercer bloque, aportamos 18 resoluciones para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y limitar la elusión fiscal. Planteamos fijar objetivos y evaluación para la erradicación del fraude fiscal, fijando como un primer objetivo recuperar el 60% del fraude total en los impuestos generales gestionados por las administraciones vascas, estimados en el informe sobre economía sumergida y fraude fiscal en Euskadi. También planteamos dirigir la inspección fiscal hacia la investigación de quienes más defraudan: grandes empresas, grandes patrimonios,
testaferros, sociedades unipersonales, sociedades que a su vez tienen filiales en paraísos fiscales o territorios de tributación agresiva. Proponemos que se publiquen las listas de personas y empresas morosas con las haciendas forales desde 250.000 euros. Proponemos ampliar la participación en la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, integrando a los agentes políticos, sindicales y socioeconómicos en las reuniones de dicha comisión, con capacidad de presentar propuestas de acciones a realizar para el objetivo de erradicar el fraude fiscal que tengan carácter vinculante dentro de los acuerdos de la comisión. Creemos imprescindible crear el Observatorio de Lucha contra el Fraude Fiscal, compuesto por personas expertas independientes, para la realización de estudios e informes específicos con el objetivo de analizar las vías de elusión e ingeniería fiscal y medir el fraude fiscal en los diferentes territorios históricos, así como para elaborar recomendaciones para la erradicación del mismo. Nos parece imprescindible la investigación del fraude fiscal derivado del fraude laboral, relacionado con el menor pago de impuestos en relación a trabajo sumergido, contratación temporal y a tiempo parcial fraudulenta, exceso de horas extraordinarias y no declaradas, entre otras irregularidades que podemos contar con trascendencia fiscal. Para luchar contra la elusión fiscal, proponemos que se elabore en un plazo de 3 meses desde la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal una lista de personas físicas, empresas y sociedades que tienen sede fiscal o unidad de negocio en la comunidad autónoma de Euskadi y, a su vez, tienen filiales, presencia o intereses en paraísos fiscales. Creemos, además, que la existente unidad de delitos económicos de la Ertzaintza debe disponer de agentes dedicados y formados exclusivamente para perseguir delitos económicos, duplicando la dotación presupuestaria específica y de personal adscrito. En los siguientes bloques planteamos resoluciones para impuestos concretos. Apostamos por la progresiva convergencia en la tributación del impuesto sobre la renta de las personas físicas entre las rentas del ahorro, rendimientos de capital y rendimientos de las actividades económicas y las rentas del trabajo. En el IRPF, ¿qué proponemos nosotros? Proponemos que se eleve el mínimo exento en el impuesto a los 14.000 euros para las rentas del trabajo, que una persona que gane 1.000 euros al mes no tenga que pagar impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por otro lado, proponemos que haya modificación normativa de los tramos de las rentas más altas, de forma que incrementen su contribución. También proponemos eliminar la exención por dividendos y participaciones en beneficios del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el impuesto de sociedades planteamos la progresiva convergencia de la presión fiscal, señor Damborenea. Yo no hablo de recaudación normalmente, sino, bueno, también, pero esa vez de presión fiscal. Yo, a usted y a la señora Castelo, os apuesto una cena a que la presión fiscal en el impuesto de sociedades va a caer. No la recaudación, la recaudación no. Pensamos que el impuesto de sociedades debe converger progresivamente en presión fiscal con la media de la Unión Europea. Pensamos que es fundamental también aplicar el tipo más alto que se da en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para las empresas sin actividad empresarial, sociedades ficticias, interpuestas o instrumentales sin fines productivos, y también a las que se dediquen únicamente a la gestión de patrimonios personales. Creemos que es necesario subir el tipo general al 30% en el impuesto sobre sociedades, asumiendo además el objetivo de incrementar paulatinamente un tipo impositivo hasta el 35% para converger en presión fiscal con la media de la Unión Europea. Y hemos presentado muchas proposiciones, muchas resoluciones que han sido aprobadas previamente en otros plenos monográficos. Por lo tanto, yo hoy no entendería que no quedasen aprobadas. Pero parece que hoy el Gobierno se retrata. El rodillo del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, con el apoyo del Partido Popular, lo tumba todo aquí. Da igual, sea lo que sea, que lo tumba todo. Da igual que sea su propio programa electoral, que también lo tumba. Y esa es su vieja política, la de sus intereses partidistas en vez
del interés general o de los principios, porque me parece impresionante este juego de trilero institucional que están realizando algunos. En el Carrequín Podemos, por lo menos, nos tomamos en serio nuestro trabajo y votamos en consecuencia con nuestros principios. Nosotros no vamos a tumbar todas vuestras resoluciones, votaremos en consecuencia con lo que pensemos respecto a ellas. Pero ustedes ni nos han llamado. Señora Castelo, le he dicho dos veces a ver cuándo nos reuníamos. Ni nos han llamado. No lo entiendo. Como para tomarse en serio a la clase política. Y hablaba de principios, sí, y hablo de principios, porque hace falta política con principios, política fiscal con principios. Algunos hace tiempo los abandonaron y creen que pueden seguir presentándose ante la ciudadanía diciendo una cosa y luego a las instituciones haciendo la contraria. Y esa es su palabra, una palabra que no vale absolutamente nada. Y no vale subirse a la tribuna, señora Castelo, y decir que se es progresista. No vale defender lo indefendible. No vale luego, en el pasillo, que qué mal nos va, que esto no es lo que yo quería. Eso no vale, señora Castelo. Porque ahora pasan ustedes como un rodillo y tumban todas las aportaciones del resto de los grupos progresistas. Da igual si son las que se comprometieron ustedes en el programa electoral o no, que ustedes las tumban igual, y luego pretenderán defender eso ante la ciudadanía, ¿verdad? Y esa es su forma de hacer política, no la nuestra, desde luego. Nosotros votaremos en consecuencia con nuestros principios y nuestras ideas. Nosotros seguiremos dignificando esta Cámara, dignificando el valor de la palabra comprometida con la ciudadanía, dignificando la defensa de los intereses de la ciudadanía, que no solo confió en nosotras, sino que votó progresismo en este país y que hoy se siente huérfana viendo al Partido Socialista pactar una vez más, otra vez más, con la derecha más rancia. Y no se puede llamar uno socialista y aprobar una rebaja de impuestos de este calibre a las grandes empresas. Y, señores del Partido Nacionalista Vasco, esa es su Ausolán y su gobernanza, el rodillo parlamentario junto al Partido Popular. Por favor, voten en consecuencia con vuestros principios. Es que ricasco.